¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información en un día en el que oficialmente da inicio la era de Beñat San José al mando de nuestro banquillo, cargo que en principio y si no hay contratiempos durará hasta 2025, así que el técnico vasco sería el elegido para llegar al año de nuestro centenario. Hoy, como digo, primer día de trabajo con 13 futbolistas, los porteros Rubén Cordano, el recientemente fichado Carlos Lampe, del cual estaremos hablando más adelante, los defensores Luis Aquín, Jesús y José Sagredo, Diego Bejarano, los mediocampistas Moisés Villarroel, Roberto Carlos Fernández, Tonino Melgar, Leonel Justiniano y los atacantes Víctor Ábrego, Javier Uceda y el Pato Rodríguez fueron quienes hicieron presentes en el centro de alto rendimiento de Aranda para iniciar esta pretemporada que durante este mes se realizará en nuestra ciudad, mientras que está previsto que en enero se realice un viaje al exterior. Recordemos que Gonzago ya se había planificado un viaje a Brasil, pero parece que con la llegada de Beñat San José estos planes habrían cambiado y sería Argentina el país elegido para la segunda fase de esta pretemporada. Primer día de trabajo en el que, como digo, estuvo presente Carlos Emilio Lampe, cuyo fichaje fue anunciado el día de ayer por los medios oficiales del club. Era un secreto a voces. El portero de 35 años llega luego de rescindir su contrato con Atlético Tucumán, algo que le habría costado a nuestro club cerca de $300.000. Lampe llega por 2 años, es decir, hasta 2024, y con una cláusula de salida en el caso de que haya alguna oferta del exterior. El propio portero hablaba sobre su llegada a nuestra institución ante los medios que se hicieron presentes esta mañana en Ananta. Bueno, primeramente contento de estar aquí. Es el club en el que por ahí muchos no saben, pero yo me dediqué a este club en primera división y bueno, feliz de estar aquí. Mi familia también está contenta. Fue una decisión que la tomamos en conjunto con mi familia y estamos contentos. Y el proyecto que me presentaron, la verdad que es muy lindo, ustedes lo conocen, ustedes ven estas instalaciones, lo que va a ser es impresionante, va a estar a la top, va a ser top elite, digamos, y bueno, las ambiciones que tiene el club también, eso me motiva, el venir aquí, el pelear un campeonato, el jugar una Copa Libertadores, el tener mucha ambición en esa Copa que cada vez es más dura, es más difícil, necesitamos estar todos bien y trabajar al 100%. Pese a que fueron 13 los jugadores que se hicieron presentes en Ananta, solo 12 pudieron completar el entrenamiento, ya que Diego Bejarano no trabajó con el resto de sus compañeros. Hemos podido saber que debido a que recientemente fue operado, por lo que no estaría en condiciones de entrenar. Recordemos que el jugador acaba contrato este mes de diciembre y esté en el aire si continuará o no de cara a la temporada que viene, aunque si nos hacemos eco de las declaraciones de Marcelo Claure referente a supuestos actos de disciplina dentro del grupo, Bejarano no debería seguir, ya que fue uno de los grandes señalados por estos supuestos actos de indisciplina. En relación al resto de la plantilla, a lo largo de esta semana se irán incorporando el resto de jugadores y será Beñat San José quien decida qué pasa con jugadores como Pablo Lima, muy cerca de Palma Flor, como Kevin Salvatierra, cuyo futuro pasaría por Royal Party, o como jugadores como Víctor Ábrego, Sebastián Reyes, o los que vuelven de préstamo como el Pimpo Herrera, Eduardo Álvarez o César Menacho. Y finalmente veremos también qué pasa en el aspecto de refuerzos. Parece que lo de Marcelo Martins, lejos de ser un rumor, es algo real. Incluso ya habría un acuerdo con el jugador y solo quedaría el negociar con su club de origen, el Cerro Porteño. Misma situación que la de Ramiro Vaca, con el que continúan las negociaciones, pero en este aspecto todo se podría frenar por el deseo del jugador de seguir jugando en el fútbol europeo. Ya hasta aquí la actualidad del día de hoy. Mañana estaremos con más información de nuestro querido y amado Club Bolívar. No olviden suscribirse, darle a me gusta y recuerden, como siempre digo y qué ganas tenía de decirlo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós.